Hola, ¿cómo están, guapetones? Sean bienvenidos a un nuevo video de Dragon Ball Z Kakarot. Pues bueno, en esta ocasión vamos a continuar donde le dejamos, que si no mal recuerdan, pues ya habíamos hecho todo el tutorial de inicio y ahora sí vamos por fin con la verdadera historia. El Cocoon le presenta a su hijo a los demás. Y pues bueno, vamos con ello. Konnichiwa. Hi. Konnichiwa. Konnichiwa. Son Gohan chunda. Son Gohan. そうか、死んだ爺さんの名前をつけたのか。いいもん。ああ、いい名前だろ。よし、mira cuántos、mira cuántos Bryans conozco。Hace mucho que no sé a Krillin, habla con él。No le puedo lanzar un Kamehameha al pelón este。いち、pa que veas quién es tu padre。悟空、お前最近修行してるか？それがさ、あんまり修行ばっかしてっと父に怒られちまうんだ。そっか、実は俺もさっぱりなんだよな。あ、それはサビアムスクリーン。このやつを倒して平和になったからな。おい、お主たち何を話しておるんじゃ？いえ、僕たち何も。ほん、てっきり最近は修行をサボってるみたいな話でもしておるのかと思ったがの。Y te atrapaba un pinche Luffy. ¡Chichan, ya canane, na! No, 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 no,この課題を授けようかの。Manual de entrenamiento de la escuela tortuga. A ver cómo se usa. 修行を達成したら、わしのところに報告に来るんじゃぞ。分かったよ、じいちゃん。はい、無天老師様。無天老師様。さてと、わしはいつものお楽しみよ。Ah, ok, ok. Recibiste los siguientes emblemas. Recibiste al líder de la comunidad de adultos. Maestro. ¡Ah, caray! ¡Ay, caray! ¡Ay, caray! Vamos a ver cosas acá muy, muy. ¿Qué? Comunidad de adultos. Esta comunidad puedes activar habilidades de comunidad que te ayudarán a obtener Zeni. Mejora esta comunidad si quieres llenar tus bolsillos con más dinero. Y chicas. ¡Ah! ¡Oh, se viene lo chido! No, no es cierto. ¿No me puedo poner ahí? No, ¿verdad? No, no, no. Bueno, bueno, ahí lo dejamos por ahorita. Historia secundaria. Las historias secundarias, acércate a un pilar azul en el campo o habla con un personaje que tenga un icono de exclamación azul sobre la cabeza para iniciar una historia secundaria. Si completas dicha historia, conseguirás XP, objetos de valor o emblemas del alma. Algunas historias secundarias solo se pueden completar en momentos determinados con personajes específicos, así que trata de hacerlo cuando puedas. Solo puedes completar las historias secundarias con ciertos personajes. Si tienes algún problema para completar una, presta atención en las pistas y cambia de personaje. Bueno, 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 bueno. No, 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 me quiero ¿Otra vez con Krillin? No, vamos a hablar con Bulmita, a ver. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes, Shiki? Milk hizo un gran trabajo para cuidar a este niño. Ni siquiera le has hablado, está hasta allá, no seas mamona. No, no tiene piojos ni nada, acércatele, no, no muerde. Ok, chaval. A ver, ¿puedo entrar? ¡Oh! ¡Uy! No son meras excusas para pasar el tiempo. Una forma importante de recoger información que puede ser valiosa o no. Luego, esa información para expandir tus oídos, recuerda, tus oídos son tan importantes como tus puños. Ok. Parece ser que no puedo pasar por allá, ¿verdad? Ah, no, pues está al lado de esta. El baño. Vamos a recoger estos objetos ganados, tarados del sagrado de los marciales. ¿Cómo sabría todo eso?
mapa del área es con esto, ok. Creo que va a ser con esto, ¿va? A ver, con este. Personajes, historia, comunidad, tablero de comunidad, ok, ok, emblemas, ok, se ve todo en el menú, ¿verdad? Bueno, ahorita vamos a hablar con el pelonchas este, a ver qué nos dice, pinche pelón de Brazers, a ver. No. Oh, Goku, sé que el maestro Roshi lo mencionó antes, pero te digo que el entrenamiento es muy importante, ¿sabes? Sí. No me puedo permitir desperdiciar toda la fuerza que obtuve, así que planeo retomar una rutina muy exigente. Entonces, ¿lo que me estás diciendo es que quieres pelear conmigo? Contigo, jajaja, quizás en otro momento. Primero me voy a concentrar en un entrenamiento de simulación mental. Ah, huevo. Huevo con la mente. ¿Entrenamiento de simulación mental? ¿A qué te refieres a cuando entrenas dentro de la cabeza? No mames, Goku, no, güey. Deberías intentarlo cuando tengas la oportunidad. Krillin te dio una... medalla de... ¿Qué es esto? ¿Cómo que puedes llamarlo un recuerdo de entrenamiento? Ah. Está bien. Lo bueno del entrenamiento de simulación mental es que puedes hacerlo en cualquier parte. Por ejemplo, en esta playa. Muy bien, lo intentaré. ¿Vamos a hacer un entrenamiento de simulación mental? Chale, no. Es un entrenamiento, ahora está disponible. Uf, qué recuerdos. Goku y Bulma ayudan a la tortuga a regresar al mar. Es la primera vez que sale el maestro Roshi. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Pues mostrarle su gratitud, la tortuga le presenta al maestro Roshi, sí. Maestro Roshi recompensa a Goku con la nube voladora y a Bulma con la esfera del dragón que cuelga de su cuello. Aunque eso no fue por la tortuga. Todos los que sepan saben qué pasó ahí. ¿Se utilizó un regalo del maestro Roshi? ¿Dónde se ve eso? En objetos, ¿verdad? ¡En objetos! ¿Qué? ¿No? No, no, no. ¿Sí? Ah, chinga. ¿Cómo le hago para...? Pues vamos a hacer el entrenamiento este porque si no nunca vamos a avanzar con la historia. Ráfaga de la energía consecutiva. Sí, vamos a ver. Defensa, ajá. Puedes atacar rápidamente en tus oponentes para volver. Ajá. ¡Ahora! Me quedo lleno por culpa de las... Vamos a cargar.
pobre Krillin, lo estoy haciendo. Estás de mi chavo, papi. Estás de mi chavo. No, no, no. Te hace falta mucho, pinche Krillin. Pinche pelonchas. No, no, no. No, no, no. Ya, ya, ya. Ya la adquirí. Dale, dale. ¿Otra vez con Krillin? A ver, vamos a hablar con esta nada más para ver qué pedo. ¡Tú! ¿Qué pasa? No te ves muy bien. Hay algo raro. ¿Estás ocultando algo? No. Pues... ¡Curia! ¡Odisio! ¡Volví a esconder mi libro! Esa voz es del maestro Roshi y no sé qué está hablando. Y adiós. Se fue. Hola, Goku. ¿Viste esa condenada tortuga? ¿Tortuga? Pero sí, no, pero ya se fue. ¿Tortuga? ¿Sigues llamándolo así? ¿Sabes que ese no es su nombre, verdad? Pero bueno, no importa. ¿Qué hay de mi libro? Ese desgraciado lo escondió en alguna parte. ¿Qué clase de libro es? ¿De verdad es tan especial? No. ¡Claro que es especial! ¡Es mi posesión más preciada! Si no lo encuentro, voy a... A ver, vamos a ponerle que sí, nada más para... Si no, de todos modos, esto lo... Tijeretazo y ya. ¡Shuganena! Es importante que pueda hacer para ayudar a encontrarlo. ¿De verdad? Eres muy considerado de tu parte, Goku. Dígame, ¿qué clase de libro es? Es una colección de fotografías de traje de baño. Ese no ha cambiado nada, ¿verdad, maestro Roshi? Yo buscaré en el ático, tú busca afuera. ¿Entendido? Dale, dale, ¿y cómo? ¿Cómo busco? ¿Nani? ¿Te refieres a ese libro asqueroso y obsceno? Como si lo supiera. Dime, ¿sabes dónde puedo encontrar a la tortuga? Si buscas a a Gran Tortuga. Y que estaba detrás de la casa. Espérate, espérate, papi. Ahorita yo sé cuándo me encargo de las cosas. Tú déjame checar. De todos modos, ahorita vamos a palmarla, así que mejor. No es cierto. No, tortuga, dime. Bla, bla, bla. Me llama Tortuga Goku. Deberías de saberlo ya, pero. Lo siento, pero no puedo decirte dónde está el libro. Nuestro Rushi ya no volverá a leerlo. Tiene que aprender a controlarse. Es por eso que ahora le pertenece a la tierra. La madre. A la tierra, entonces lo enterró en algún lado. Un pinche kamehameha a toda la isla y con eso. Mira, aquí está. Alguien excavó más. Vámonos. Aquí está. La revista de mujer. ¡A huevo! Mis primeras misiones siempre quise encontrar un libro obsceno. Sí. La encontraste, eres el mejor Goku. ¡A huevo! Yo lo sé. Creo que estaba incorrecto al tomarte como mi alumno. Cuento contigo para cuando esa condenada tortuga lo vuelva a esconder. Sí, claro. Ok. Ahora sí, vamos a continuar con la historia, porque si no, nunca vamos a avanzarle. Goku, ¿tienes tu apariencia, pero es tan fuerte como tú? Te voy a adivinar. Pues hijo, primero los estudios, chaval. ¿Tú quieres continuar con la historia? A ver... Vamos a guardar antes, ¿no? Vamos a guardar... ¿Cómo se guardaba? Sistema, guardar. ¿Quieres sobreescribir los datos? Tú déjame sobreescribirlo. Guardado completado. Ahora sí, vamos a continuar la historia.
かなりの力持ってると思うんだけどさ Dale, dale 父のやつ、俺がご飯を着てってやろうとすると Se hubiese escuchado la... ¿Cómo? La voz de Goku todavía hablando ya con... お父さん! あれなんだろう? ¿Qué es eso? ¿Pan con queso y aderezo? Déjame acomodar la silla, gamer, que luego no puedo. Chale. Va a llegar Superman. Insecti ya no. Un güey con entradotas y pelote, ¿quién será? ¡No, vuela el cabrón! ¡No, mames! ¡Oh, esto pinta pa' mal, chaval! ¡Vámonos! Yo me hubiera ido. Yahari, kono hoshi no yatsura o ikite ita ka. Kakarot no yatsume. ¡Kakarot! ¡Nani monde o ome! Sentou ryuk. Tatta no goka. Gomimi. うわ、動くんじゃねえ。なんという脆い民族だ。大きなパワーを持った奴がいる。距離 4880 カカロットか。 Me suena la voz, no sé por qué. ¿Era Jiraiya? No, 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 no. Totes no hay power o kanjiru. Oprime LS mientras vuelas para impulsarte y volar a máxima velocidad. El impulso consume ki, así que no descuides tu pie mientras lo haces. MSLB en el campo. Mientras vuelas puedes detectar ki de animales, plantas y otros seres. Para cazar dinosaurios. Oh, genial, genial. Cuando estés en el campo, oprime LB para buscar ki en los alrededores y detectar los, dónde están los enemigos, cuándo son y su orientación. Usa esta información para obtener ventaja o evitar el luchar contra ellos. También puedes medir la fuerza del enemigo según el tipo de ki. Azul es más débil que tú, amarillo es tan fuerte como tú y rojo es más fuerte que tú. Rafas de ki en el campo. ¡Ah, la madre! Usa LT para ver todo en primera persona. Mientras uses esta vista, oprime X para disparar una ráfaga de ki o mantén oprimido el botón para disparar una ráfaga de ki cargada. Si golpeas a un animal con una ráfaga de ki, lo aturdirás y facilitará su captura. También puedes golpear el terreno y otros obstáculos para reunir materiales. Intenta golpear. Ok, ok. ¡Ay, cuántos de estos hay! Rutas aéreas. Puedes encontrar túneles de viento especiales llamados rutas aéreas. En cada una de las áreas, viajar por estas rutas es una buena opción para recoger orbe Z. Puedes entrar en una al tocar la entrada o cualquier punto del túnel. Una vez dentro, el viento te conducirá a través de ella automáticamente. Puedes salir de la ruta aérea con la propulsión de vuelo, pero no podrás entrar mientras estés usando la propulsión. Rutas aéreas fantasmas. Las rutas aéreas fantasmas son rutas aéreas raras que aparecen en el campo. No solo tienen más orbes Z que normales, sino también... Bien. Son Goku to mochi. ¿Qué es esto?
caminar. Son Goku de Night Star. ¿Quién será? Uf. ¡Sí! ¿Cómo se subía esta madre? ¡A la madre! Reisi. Pero a ver ahora. これまでに感じたことがない。 圧倒的なパワーだ。ほう。手強そうな奴がいるな。すぐに片付けて。オトロ? A ver, está un poco complicado de ver la cámara. Porque, por ejemplo, ahí. Caray. Ahí hay un enemigo. ¡Sí, sí! Creo que me perseguían bastantes, ¿no? ¿Qué sucede aquí? ¿O no sé ni yo? Sí. Kakarot ya no hay. ¿Nani mono da, kisama? Omae nado ni yo wa nai. Kakarot to omotte kite mireba. Koitsu Namek seijin ka. Naze kono hoshi ni Namek seijin ga iru? Dewa, nani shi ni koko e kita? Shinitai no ka? フフフフ偉く威勢がいいな。戦闘力322。こんな奴もいたのか。だが所詮俺の敵ではない。貴様、俺を舐めるなよ。少しは楽しませてくれる。 Vamos a tratar de enfrentarlo porque no sé si me podemos ganar. ぬりゃ。 Oh no, está muy...
¿Vamos a cargar aquí? ¡No, eso! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Cambiamos la historia! Lo cambiamos la historia. Bien, no nos van a... No va a pasar como en la historia. No es cierto, no creo, ¿verdad? No, es muy, muy bueno para ser verdad. Sono teido ka. Eso es todo, te rompí la madre. Kondo wa ore no ban kana. De wa waza no mihon o misete yaru. Se va a convertir en... Mou hitotsu ouki na power ga aru. Kondo koso Kakaroto da. Es alguien al que le rompimos la cabeza, pero pues bueno, por guión parece ser que no. No, esas trampas me hubieran dejado mejor ser Raditz, así me... Tendría más sentido que ganamos y... ¿Viene para acá el pinche Raditz? Seichou shita na. Daga hitome de wakatta zo, Kakaroto yo. Chichioya ni sokkuri da. Kakaroto. Para mí que tú eres adoptado. Kono hoshi no arisama wa nan da. Jinrui o shimesu saseru koto ga kisama no shimei datta hazu da. Ima made nani o asonde ita. Ome, itte dari da? Nani mon nan da? 何もかも忘れてしまったとは厄介な野郎だ。いいだろう。思い出させてやる。貴様はこの星の人間ではない。生まれは惑星ベジータ。誇り高き全宇宙一の強戦士族サイヤ人だ。そしてこの俺は貴様の兄ラディッツだ。ダメだ。 貴様はこの星に住む邪魔な人間どもを絶滅させるために送り込まれたのだ。我々サイヤ人は環境の良い星を探し、そこに住む者を絶滅させてから異星人たちに高く売るのが仕事だ。この星のようにレベルの低いところにはお前のように赤ん坊を送り込む。幸いなことに この星にも月があるしな。もしそれが本当のことだったらひでえ奴らだ。おい、ここには月があるからなんで幸いなんだ。とぼけるな。月が深淵を描くときこそが我々サイヤ人の本領を発揮できるときではないか。何のことかさっぱりだ。おい、 クリリンの言う通りだよ。そんな奴ら最低だ。ほら、ここで育った孫悟空だ。とっとと蹴れ。ところがそういうわけにはいかんのでな。惑星ベジータが巨大隕石の衝突で爆発してしまったのだ。ほとんど全ての お前を含めてもたったの4人しかいないのだ。ついこの前、非常に高値で売れそうないい星が見つかってな。そこを攻めたいのだが、3人では苦戦しそうなんだ。そこで思い出したのがカカロット。お前のことだ。お前が3人に加わってくれればなんとかなる。目を覚ませカカロット。楽しいぞ。サイヤ人の血が騒がんか。
バカ言ってろ。そんなこと俺は死んだって手貸すもんか。なるほどな。では後ろの尻尾が生えたガキはお前の子だろう。その息子を貸してもらうとするか。それ以上近寄ってみろ。ぶっ飛ばすぞ。やれるもんならやってみるがいい。ご飯は絶対渡さねえ。次のターゲットはこの星だ。この星の奴らなど我々最大の3人にかかればたったの1ヶ月で絶滅できるから。そんなことはさせねえぞ。ゲーム。Bueno, de todos modos ganamos una S porque la hicimos bien. Pero bueno, lo que decía, no manches, está. Llega un güey que. Oh, soy tu hermano. Güey, no me ves. En tu puta vida te he visto, hijo. Así que no digas. Kakarot, yo. 子供を預かっておく。生きて返してほしければ、兄の命令を聞くんだな。子供を返せ。逆らおうなどと考えても無駄だぞ。ブルマ、ドラゴンレーダー持ってっか。そうか、ゴハン君の帽子のてっぺんの飾りドラゴンボールだったわね。おし、かけくれいやす。おし、このレプリカで行くぞ。一か八かだ。お前一人では無理だ。ピッコロ、貴様でもこの俺でもまともに太刀打ちできる相手ではない。だが俺と貴様が組めば倒せる可能性が少しはある。確かに。しかしおめえが手を組むなんてどういう風の吹き回しだ。勘違いするんじゃない。地球の平和も貴様の息子も俺にはどうでもいい。俺が世界征服するには奴が邪魔なだけだ。奴と仲間とやらを片付けたら貴様をぶち倒して今度こそ世界をこの手にいただくつもりだ。そうはさせねえ。けんど二人が組むっちゅうとこまではいい歓迎だ。その方法しかねえみてえだな。そういうことだ。そういうことだ。Una S porque soy la mera vena con avena. Dale. Oh, revista para adultos. Tengo una revista para adultos. Yosh. Ne. Maestro. Recibiste un objeto. Ve. Vida. ¡Ah! ¿Qué es esto? Es una bebida de recuperación de acción rápida. Si estás en apuros, toma un sorbo.
No, si no la vayas a utilizar. ¿Qué? ¿Registrar paleta? ¿Qué es eso? La Y. No, 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 la Y, no. No. Vamos a ponerle la... Se vale que no mueras. Uy, ¿cómo te lo digo? No puedes volar. No es cierto, creo que Goku no deja de usarla hasta como por no sé cuándo. Tolaware no Gohan o sukue. Personajes de apoyo. Luego de llegar hasta cierto punto en la historia principal, comenzará a viajarle y pelear junto a otros personajes. Estos personajes de apoyo pueden ayudarte de muchas formas en los combates, así que no olvides que están ahí para darte una mano. Puede hacer que un personaje de apoyo lance una ayuda de superataque durante los combates y mantienes oprimido RB. Ok. Para abrir la paleta de apoyo, oprimes y oprimes B, A, X o Y para usar el ataque asignado a ese botón. Luego el icono se oscurecerá y tendrás que esperar un poco para poder usar el ataque una otra vez más. Usar una ayuda de superataque también llenará la barra de apoyo de ese personaje. Cuando la barra de apoyo del personaje de apoyo está llena hasta la mitad. ¿Cómo puede estar llena? Solo hasta la mitad. Un poco raro, ¿no? El personaje realizará automáticamente una ayuda y te ayudará en tu ofensiva. En defensiva o de otra forma. El tipo de asistencia que realicen dependerá del estilo que usen. Tres estilos diferentes. Además, cuanto más alta sea la amistad con un personaje, mayor capacidad tendrá la barra de apoyo. Si le das un regalo a un personaje de apoyo desde la opción de comunidad de pantalla de problemas, aumentará su amistad. Los personajes de apoyo ofensivos priorizan atacar al oponente por sobre cualquier otra cosa. Perseguirán al oponente que hayas mandado por los aires y realizarán superataques que están coordinados con los tuyos. Los personajes de apoyo defensivos realizarán acciones para protegerte durante la batalla. Esos incluyen esto, entorpecer los ataques del enemigo y desbloquear las ráfagas de ki enemigas. Los personajes de apoyo especiales restaurarán tus puntos de vida. Aquí también tiene una pequeña probabilidad de ir tras los enemigos y entorpecer sus ataques de tipo ofensivo y defensivo respectivamente. Ahora puedes ir a otras áreas. Puedes moverte hacia otras áreas desde el mapa del mundo para acceder a ellas. Oprime Y en la pantalla del mapa del área. Dirígete hacia el borde del campo o vuela alto en la dirección del cielo. La siguiente información está en... ごはん、うちで行ってくれ。急げ。孫悟空、グズグズするな。あのラディッツとかいうやつが言っていたサイヤ人のことは覚えてないのか。あ、全く覚えてねえ。兄貴がいたなんてことも全く知らなかったんだ。何か戦いに備えて手がかりがあればと思ったんだ。なんだピンチマッパ。 Supongo que eso es para moverse más rápido, ¿no? Vamos directamente, Shikbishumari. ¡Vámonos rápido! ¡Vámonos riendo rápido! Bajarse.
La paleta de vehículos, selecciona vehículo. Conducir o montar vehículos. ¿Oh? ¡Tekkyōganma! ¡Aitsu no yakuten wa tabun sutoda! ¡Sutoda tsuyoku nigireba, kiki ga nukete shimau hatsu da! ¡Ora ga sou datta! ¿Dou yatte shippo o tsukamu ka da na? ¿Para dónde es? ¡Kusha ga moatten na! ¡Nanka iyagan na! ¡Sasato katazuke chimau ka! ¡Chikizo! ¡Sorosoro shita ni orite chikazuko! ¡Muda da! ¡Yatsu wa myou na kikai de ore tachi no ichi ya tsuyosa ga wakaru rashii ze! ¡Orientación! Crecimiento de los personajes. Comer comida y platos puede aumentar los atributos de forma permanente y otorgar efectos de apoyo por tiempo limitado. No recibirás un gran aumento de atributos con solo un plato, pero cualquier efecto de apoyo será mucho mayor debido a su tiempo limitado. Si comes varios platos a la vez, podrás obtener gran variedad de efectos. Cuantos más comas, más fuerte te volverás, así que come algo siempre que puedas, en especial si vas a enfrentar a un oponente poderoso. Crecimiento de los personajes. Crecimiento de los personajes. Todo lo que encuentras en el mundo del juego está destinado a ayudar al crecimiento de Punpuyo y sus amigos. Vive la experiencia de todo, puedes crear tu propia aventura. Vamos a comerlo. Bien, vamos a comer eso y vamos a ver si podemos. Aunque ya casi yo creo que vamos a dejarlo por ahí, pero... ¿Qué tal con que lleguen? ¿Qué hay, Shingo? 戦闘力710どこだ何あのガキだクソ故障か反応がもう一つここに向かってくる一つ二つ戦闘力322と333来やがった 貴様ら、一体ここへ何しに来た？決まってんだろ。オラの子を取り消しに来たんだ。オラの息子はどこだ？どこに隠しやがった？ギャーギャーうるさいからそこに閉じ込めただけだ。それより、まさか二人で関われば勝てるなどというバカバカしい計算じゃないだろうな。身の程知らずとはこのことだ。我が一族の恥だ。 Sí, los terrenos de la abuela son pa'l pinche Gohan, así que no me vas a estar diciendo nada, hijo. Ay, yo creo que lo vamos dejando, gente. ¿Por qué? Para esto dejarlo para la próxima, ¿cómo ven? Hola, ven. Yo creo que esta me parece muy buena idea, así que nos estamos viendo. No olviden comentar cualquier cosa que les haya parecido la campañita. Todo chido, todo chévere. Si no, pues bueno, ni modo. Es Dragon Ball. Yo no lo escribo, gente. Y denle me gusta. Y si se suscriben, recuerden darle a la campañita para que YouTube les mande una notificación cada que suba un nuevo video. Nos estamos viendo hasta la próxima. ¡Adiós, Vidania!